Bienvenidos a la clase de arte. En esta ocasión vamos a trazar un endecágono inscrito en una circunferencia, un polígono de 11 lados iguales. El endecágono es un polígono que posee 11 lados. Es una figura geométrica que tiene 11 vértices y 11 ángulos interiores. Quiere decir que hay que dividir en 11 lados dentro de una circunferencia. Bueno, procedemos a dibujar el trazado de un endecágono inscrito en una circunferencia. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea horizontal de 20 centímetros. Será el diámetro horizontal de la circunferencia. Colocamos en esta posición la escuadra, hacemos coincidir con esta línea y luego apoyamos el cartabón y desplazamos la escuadra. Procedemos a trazar la línea horizontal. Luego ubicamos el centro de 10 centímetros. Colocamos 0. También colocamos datos a este segmento A y B. A continuación trazamos una circunferencia de radio 10 centímetros. Hacemos centro en el punto 0 y abrimos el compás hasta el punto A y procedemos a trazar una circunferencia. Como siguiente paso, vamos a trazar el diámetro vertical de esta circunferencia con la ayuda del cartabón y la escuadra. Colocamos en esta posición, hacemos coincidir con el diámetro horizontal la escuadra y apoyamos con el cartabón, giramos la escuadra, ubicamos el centro y procedemos a trazar el diámetro vertical. Al trazar el diámetro vertical hallamos dos puntos. Aquí estaría el punto C y el punto D. Seguidamente colocamos la aguja del compás en el punto C y abrimos el compás hasta el punto 0 y luego trazamos un arco hasta cortar un punto en la circunferencia. Aquí tendríamos el punto 1. Una vez hecho eso, trazamos una línea desde el punto 1 que hemos hallado hasta el punto D. A continuación hacemos centro en el punto D. Abrimos el compás hasta el punto 0 y trazamos un arco hasta cortar un punto en la circunferencia. Al trazar este arco, hemos hallado dos puntos de intersección. A estos puntos vamos a llamar el punto 2 y 3. Como el siguiente paso, vamos a trazar una línea recta desde el punto 0 al punto 2. Hallamos otro punto de intersección que será el punto 4. A continuación, trazamos un arco con centro en D con radio en 4.
Ahora centramos en el punto 4. Desde el punto D trazamos otro arco. Al trazar estos dos arcos, hemos hallado dos puntos de intersección que sería el punto 5 y 6. Seguidamente trazamos una línea recta desde el punto 6 al 5. Encontramos otro punto de intersección que será el punto 7. Esta distancia entre el 7 y el punto 3 es la distancia que va a medir cada uno de los lados de endecágono. Vamos a remarcar con un marcador rojo, resaltándolo que esta línea es la medida que debemos dividir en 11 lados. Ahora medimos con el compás esta distancia, que es la longitud de los lados del endecágono. Con esta distancia cortamos puntos en la circunferencia. Centramos en el punto D y trazamos un pequeño arco. Hallamos el primer vértice. Ahora hacemos centro en el primer vértice y trazamos un pequeño arco. Hacemos centro en el segundo vértice y trazamos otro pequeño arco, de tal manera que iremos centrando con el compás en cada uno de los vértices hallados, hasta obtener los 11 vértices. El último vértice debe coincidir con el vértice del origen, con el punto D. Una vez terminado este proceso, vamos a unir cada uno de los vértices. Luego vamos a remarcar los lados de endecágono para diferenciar de las líneas de referencias. Pueden repintar con un marcador o con un Micropaint 08. También pueden aplicar otro color. Este es un endecágono regular inscrito en una circunferencia, un polígono de 11 lados iguales. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tiene 11 lados iguales. Bueno, de esa manera hemos trazado el endecágono regular inscrito en una circunferencia. Aquí tenemos algunas aplicaciones decorativas del endecágono. Espero que les haya ayudado este video y nos vemos en el próximo video.